No quedará ayuda. No, que la abandonemos. Ok, vámonos rápido. Maestra, maestra, ¿qué pasó? Chica dice que usted está endemoniada y que quiere matar a toda la escuela. Ay, perdón, estoy por... ¿Qué? ¿Chica te contó eso? ¿Dónde está esa escuincla? ¿Ah? Digo, ¿dónde está mi pequeña alumna querida para meterle un correctivo? Está en el salón de tercero. Ok, voy para allá. Ay, de veras, esa chica es una chismosa. Never cupcake, que apenas me puedo mover, fue mucha energía. Tranquila, chica, tú puedes, levántate. Estoy llena de gis. No te preocupes, después te metes en una cubeta de agua y ya. Ahí viene Valora. ¿Qué hago? Pues, si a ti te teletransportaste con tu dibuja, con tu dibujo, dibuja a Valora. ¿A Valora? Pero yo no sé dibujar. Solo calcúlale, dibújala y así la vas a mandar a la otra dimensión. Ok, pero si borro esta foto, ¿yo me quedaré aquí? Sí, y Valora se va a quedar allá. Ok. Voy a dibujar a Valora. No, pero antes, tus amigos también tienen que salir. Tienes que dibujar a todos. ¿Tienes gises? Claro que sí, están en mi mochila. Voy rápido por ellos. Aquí están. A ver. Vamos a iniciar. Primero a Nightmare Freddy. Ok, según yo tiene sus patitas aquí. No se va a ver si lo dibujo con café. Entonces dibújalo con... no sé, con rojito. Ok, tiene sus piernitas, su su torso. Tiene su cabeza, su gorro de copa, sus orejitas, su moño y su mini Freddy aquí. Ok, Foxy tiene unas piernas como de palo. Tiene un chorcito. Tiene un torso más o menos así. Su cabeza es un poquito más alargada. Tiene unas orejas así y un picote así. Ah, y su parche. Y uno es su ojo normal. Y por último, Golden Freddy. Golden Freddy está como que sentado. Sus piernas están así. De ahí ya le sale su torso, su cabeza, su gorrito, su moño, sus ojos, su cueste. Y ahora tienes que dibujar a Valora. Ok. Valora tiene unas piernas más o menos así. Después tiene sus piernones. Tiene una falda. Y ya no me cabe el torso. Entonces vamos a ponerle en otro lado el torso. Su torso es más o menos así y su cabeza. ¡Eso está horrible, chica! No importa, al menos va a servir de algo. Ahora solo tengo que esperar. ¿Qué es eso? Creo que chica quiere que nos teletransportemos. ¡Rápido! Ok, pero vamos a acabar llenos de gis. No importa. Yo no me pienso ensuciar de gis. Después con agua se te quita. Lo siento, me da mucho miedo. Y...